¿Qué tal, amigos? Ya estoy de vuelta con otro tema. Ahora me toca Airgin. No sé si así se pronuncia Airgin, Airgin. Es un poco complicado. Pero, y no sé qué significa. Estuve investigando para ver si encontraba un significado de esta palabra. No sé si es un nombre, no sé si es una palabra en griego. Algo así me suena. Si alguien sabe, pues por favor déjenmelo en los comentarios. Es un tema de este señor. No sé si lo alcanzan a ver ahí, que se llama Sonny Rollins. Es un saxofonista, bueno, él toca el saxofón tenor y tiene muchas versiones de esta canción. Mi favorita es la versión de Wes Montgomery. Si no han escuchado a Wes Montgomery, pues ¿qué están esperando? Este señor es, bueno, de los clásicos del jazz, uno de mis músicos favoritos. Y este tema de Airgin está incluido en su disco La Increíble Guitarra de Wes Montgomery, donde también está otro de mis temas favoritos, que si no lo han escuchado, por favor escúchenlo también, que se llama 416. Y este tema lo analizaremos algún día, bueno, pronto, espero, cuando lleguemos a la F. Ahorita estamos analizando las canciones con la letra A. Así que, por el momento, pues vamos a hacer análisis de esta canción que me pareció muy muy interesante y bastante bastante difícil por el ritmo tan acelerado que tiene. Airgin es un tema bastante bastante complejo. Se parecen algunas cositas a Afternoon in Paris que analizamos en el video anterior, pero pues sí es bastante bastante más complicado, ¿no? Además de que es un tema muy rápido y pues que sí que me ha costado bastante tanto hacer el análisis como pues también sacar el fraseo principal de esta canción. Está en fa menor, empieza en un primer grado, fa menor, luego tenemos el quinto grado dominante de fa menor, hasta aquí nada, nada extraño. Luego tenemos el dominante secundario para caer al quinto grado. Entonces fa 7 es dominante de si bemol. Y luego tenemos nuevamente el dominante, pero con una pequeña tensión, nuevamente hacia el cuarto grado, que es si menor. Tenemos el sexto grado, como es una tonalidad menor, pues lo voy a poner un bemol, un sexto grado bemol, ¿sí? Y a partir de aquí, pues empieza a hacer una serie de modulaciones muy parecido a lo que ocurrió con Afternoon en el video anterior. Modula Do y luego tenemos un 2-5-1 para Do. Luego modula Si y un 2-5-1 para Si. ¿Okay? Luego modula a Si bemol, ese es un Si bemol, no mucho se entiende. Y tenemos un 2-5-1 para Si. Por si fuera poco, si no fueran muchas modulaciones, vamos a modular nuevamente a la bemol y un 2-5-1 para la bemol. ¿Okay? Luego regresamos a la tonalidad original. O aquí voy a hacer dos análisis. Si modulamos a fa menor, pues aquí tendríamos dos acordes que me llevarían hacia el sexto grado en la tonalidad fa menor, ¿sí? Que sería pues un re bemol y su 2-5-1. Por eso los puse así. 2 del sexto, quinto 7 del sexto. Quiere decir que es el 2, 5-1, pero pensando en el sexto grado, y por eso lo coloco debajo de la diagonal. Esa sería una opción. La otra opción sería que lo veamos como una modulación a re bemol. Entonces aquí pondríamos en lugar de fa a re bemol y tendríamos 2-5-1 de re, siendo re el primer grado, y luego ya tendríamos la modulación a fa. ¿Okay? Pero nuevamente tenemos un 2-5-1. Este 2-5-1 me va a llevar hacia un 2-5-1, o sea, son 2-5-1 en cadena. Este 2-5-1 me lleva a este otro 2-5-1, y eso es lo que es un poco enredado de este tema. Y este 2-5-1 a su vez resuelve hacia el cuarto grado. Hacia el cuarto grado menor. En la tonalidad de fa. Que es el mismo acorde que tenemos acá. ¿Sí? Hacia el cuarto grado. Y luego tenemos
dominante del tercer grado, ¿sí? Nuevamente, como es una tonalidad menor, le pongo bemol 3, y yo prefiero hacerlo así, y un do 5 1 para volver a fa. Enredado, ¿no? Bueno, así es esta canción, pero muy divertida para poder hacer el solo. Pues había muchas escalas, así que hice algo muy sencillo. Simplemente creé una línea guía. Para crear mi línea guía, simplemente tomé una de las notas del acorde y pues ya con eso, cuando yo hago una línea guía, pues simplemente tomo una nota del acorde, ¿sí? Y luego eso ya me hace un pequeño solo. Una línea melódica muy sencilla que luego solo es cuestión de enriquecerla un poquito y adornarla un poco. Si quieres comprender estos conceptos tanto de armonía e improvisación, recuerda que yo tengo dos cursos, un curso de armonía y un curso de improvisación, donde explico detalle a detalle, paso a paso, cada una de las cositas que pues acabamos de ver acá. Por el momento, pues este es el análisis que hago de esta excelente canción de Sonny Rollins. Espero que nos veamos ya muy pronto en un próximo video.